Today's episode, The Simple Present. Welcome back to English Dojo. Bienvenidos a English Dojo. Hoy tenemos un tema nuevo. Se llama presente simple. Comencemos. The simple present expresses an action in the present taking place regularly or never. Entonces, el presente simple expresa una acción que se repite regularmente. O simplemente que no ocurre. Por ejemplo, en esta línea del tiempo, podemos ver que las actividades se repiten una y otra vez. Independientemente del tiempo, puede ser diariamente, puede ser semanalmente, mensualmente, anualmente, realmente no importa. Lo que importa es de que sea una acción que se repita una y otra vez. For example, por ejemplo, she studies English. Ella estudia inglés. Probablemente lo haga diario, probablemente lo haga cada semana o cada mes. No importa. Y lo que expresa es que ella realiza esa acción habitualmente. Otro ejemplo. I play the piano. Yo toco el piano. Lo mismo, puede ser diariamente, semanalmente, etcétera, etcétera. Another example, I don't eat seafood. Yo no como mariscos. Este es un ejemplo donde podemos ver que el presente simple también expresa cosas que no ocurren, que nunca ocurren. En este caso es un gusto. I don't eat seafood. No me gusta, no como mariscos. Pero vamos a la conjugación. Okay, let's have a look at the affirmative conjugation. Vamos a ver la conjugación en afirmativo. Obviamente necesitamos pronombres personales. I, you, he, she, it, we, and they. Y en este tema los vamos a dividir en dos. Por un lado vamos a tener a you, we, they, y por el otro a he, she, y it. Conjugar es muy fácil. Para a you, we, they, lo único que necesitas es el verbo. Vamos a utilizar work como ejemplo. Si te fijas, no está conjugado, simplemente work, así como lo encuentras en el diccionario. Trabajar. Entonces sería I work, yo trabajo, you work, tú trabajas, we work, nosotros, nosotras trabajamos, and they work, ellas, ellos trabajan. Entonces, solo necesitas el verbo. Para he, she, it, es un poquito diferente. Necesitas el verbo, pero le necesitas agregar una S. ES o IES, dependiendo del caso. Entonces, sería he works. Él trabaja. She works. Ella trabaja. It works. Eso trabaja. Ok. Vamos a conjugar el verbo play. Y el verbo va a ser tennis. Because I like tennis. So, let's conjugate. I play tennis. You play tennis. He plays tennis. She plays tennis. It plays tennis. We play tennis. And they play tennis. Que en español sería yo juego tenis, tú juegas tenis, él juega tenis, ella juega tenis, eso juega tenis, nosotros, nosotras jugamos tenis y ellos o ellas juegan tenis. Entonces, si te fijas, la S es muy importante ponerla para la tercera persona, o sea, he, she, it. Vamos a la parte negativa. I
Antes de pasar a la parte negativa e interrogativa, es muy importante lo siguiente. Necesitamos un auxiliar para negar o para preguntar. Siempre en inglés necesitamos auxiliares para negar y para preguntar. Hay muchos auxiliares que podemos utilizar, pero en este tema, que es presente simple, vamos a usar uno muy especial, que es do. El auxiliar do. Do es un verbo, por otro lado, que significa hacer. Pero en este caso lo vamos a utilizar como auxiliar. Y como tal, como auxiliar, no tiene una traducción precisa. Simplemente nos va a ayudar a negar o a preguntar. Vamos a verlo. Ok. Por un lado tenemos I, you, we, and they. Tenemos el auxiliar do. Necesitamos una palabra para negar, que es not. Y necesitamos el verbo. O sea, tenemos la negación, que es not, y el verbo. Entonces tenemos I do not work. Yo no trabajo. También podrías utilizar la contracción. Do not. Podrías decir don't. Es mucho más común utilizar contracciones, sobre todo en el momento de hablar. Don't. Pero si no te acomodas, por lo pronto no pasa nada. Puedes decir do not. No hay ninguna diferencia. You do not work. Tú no trabajas. We do not work. Nosotros, nosotras no trabajamos. They do not work. Ellas no trabajan. Y por el otro lado tenemos he, she, it. ¿Te acuerdas que te dije que le teníamos que poner una S al verbo? Pues fíjate, en esta ocasión, como es negativo, la S se la vamos a poner al auxiliar. En este caso es do, ¿te acuerdas? Entonces vamos a poner una E y una S. Es E y S por regla de ortografía. Cuando los verbos terminan en O, le pones una E y una S. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ya conjugamos el auxiliar. Necesitamos la parte negativa, la palabrita que nos ayuda a negar. En este caso es not. Y el verbo, work. Auxiliar, negación, forma contraída y el verbo. He does not work. Él no trabaja. She does not work. Ella no trabaja. It does not work. Eso no trabaja. Entonces, como puedes ver, es muy sencillo. Recuerda poner esa E y S al auxiliar para negar. Y importante, el verbo ya no se toca. Si te fijas, el verbo ya es work. Un error muy común es ponerle una S al verbo. Pero ahí lo que estaríamos haciendo es duplicar la S y ya estaría mal. Sería un error. Entonces, una vez que conjugas el auxiliar, ya no toques el verbo. Muy bien, vamos a conjugar el mismo ejemplo de jugar tenis. Pero ahora lo vamos a hacer de manera negativa. I do, recuerda, necesitamos el auxiliar. Vamos a poner todos los auxiliares primero. Do, he is does, she does, it does, we do, and they do. Entonces, ya conjugamos el auxiliar. Necesitamos la palabra para negar. Y como ya conjugamos el auxiliar, recuerda que el verbo ya no se toca. Play. Entonces, I do not play. Yo no juego tenis. I do not play tennis. You do not play tennis. Tú no juegas tenis. He does not play tennis. Él no juega tenis. She does not play tennis. Ella no juega tenis. It does not play tennis. Eso no juega tenis. We do not play tennis. Nosotros no jugamos tenis. And they do not play tennis. Ellos, ellas no juegan tenis.
la parte interrogativa, pasa algo muy similar. Solamente cambia un poquito el orden de las palabras. En este caso vamos a empezar con el auxiliar. Do. En inglés, siempre que preguntes, tienes que comenzar con un auxiliar. Al menos preguntas cerradas. Comienzas con un auxiliar. Ya lo tenemos. Ahora necesitamos la persona. Recuerda que es I, you, we, they. Lo separamos en este tema. Tenemos el verbo. Y el signo de interrogación. Fíjate que sencillo. Entonces, si quieres preguntar si tú trabajas, es do you work? Y ya. Do you work? Entonces, do I work? Yo trabajo. Do you work? Tú trabajas. Do we work? Nosotros trabajamos. Do they work? Ellas trabajan. Y bueno, del otro lado tenemos a he, she, it. Y para he, she, it, comenzamos con does. ¿Te acuerdas que hay que ponerle una I y una S? Pues ya lo vamos a hacer desde el comienzo. Y se lo ponemos al auxiliar. El verbo no se toca, ya no le ponemos la S. Y el verbo, y necesitamos el signo de interrogación. Mismo comentario de hace rato. Un error muy común es ponerle una S. Pero no se puede porque ya se la pusiste el auxiliar. Entonces, estaría mal. Does he work? Él trabaja. Does she work? Ella trabaja. Does it work? Eso trabaja. Muy bien. Vamos a preguntar si juegas tenis. Entonces, comenzamos con los auxiliares. Do, para I y para you, para he, she, it, does, para we and they, do. El verbo se queda igual porque ya conjugamos el auxiliar. Entonces sería, do I play tennis? Yo juego tenis. Do you play tennis? Tú juegas tenis. Does he play tennis? Él juega tenis. Does she play tennis? Ella juega tenis. Does it play tennis? ¿Eso juega tenis? Do we play tennis? ¿Nosotras jugamos tenis? Do they play tennis? ¿Ellos juegan tenis? Ok. Vámonos a las respuestas cortas. En cada tema lo vamos a estar viendo, en cada tema de gramática, cómo responder de manera corta. For short answers. So, do you play tennis? Puedes contestar de dos maneras. La manera afirmativa es, yes, I do. Y la manera negativa, no, I don't. Es importante. Podrías contestar con un sí a secas. Podrías decir, yes. Do you play tennis? Yes. Sin embargo, no creo que es mucho mejor. O es mucho más común utilizar el auxiliar en tu respuesta. Acostúmbrate entonces a incluir el auxiliar en tus respuestas cortas. Do you play tennis? Yes, I do. O no, I don't. Otro ejemplo. Does she play tennis? ¿Ella juega tennis? Yes, she does. No, she doesn't. Entonces, sería para un sí, que en español lo utilizaríamos así a secas. ¿Juega tenis? Sí. En inglés, acostúmbrate a usar el auxiliar. Yes, she does. No, she doesn't. Tu inglés se va a escuchar mucho mejor. Ok, vámonos un poquito a las reglas de spelling. Me voy a ir muy rápido en esta parte. Cuando tu verbo termina en O-C-H-S-H-S-S-O-X, agrégale una E y una S. Por ejemplo, go, goes. ¿Ok? Recuerda, estábamos en esta parte de ponerle la S al verbo con he, she, it. Pues te vas a encontrar con verbos que terminen con diferentes letras. Hace rato te fijaste que teníamos do. Incluso el verbo do
Al momento de conjugarlo hay que ponerle una E y una S. Por eso es does. Al menos el auxiliar, así es. Go, goes. Kiss, kisses. Se le pone una E y una S porque termina en doble S. Fix, fixes. Se le pone una E y una S porque termina en X. Es una regla de ortografía. Cuando tu verbo termina en Y o en Y, quítale la Y y ponle IES. Worry, worries. Ahora es importante que esa Y tenga antes una consonante. En este caso es una R. Worry. La letra antes de la Y es una R. Por eso se quita la Y y ponemos IES. Worries. Porque si no es una consonante, si es una vocal, pues entonces no se hace nada. Por ejemplo, el verbo de hace rato, play, termina en Y, pero antes de esa Y hay una A, no es consonante. Por lo tanto, solamente le agregas la S. Signal words son palabras relacionadas con el tema. Palabras que vamos a encontrar muy a menudo en la utilización del presente simple. Por ejemplo, sería everyday, todos los días. Always, siempre. Often, seguido. Sometimes, a veces. Normally, normalmente. In the morning, en la mañana, o en la tarde, o en la noche. Usually, usualmente. On Sundays, los domingos. On Mondays, los lunes, etcétera, etcétera. Son palabras que te indican que estamos usando el presente simple. Y antes de irnos, unos ejemplos. And finally, more examples. Vámonos con unos ejemplos. Te voy a poner este ejemplo. I like coffee. Me gusta el café. ¿Cómo lo cambiaría esa negación? Recuerda, es persona, verbo y el complemento. I like coffee. El verbo es like. ¿Cómo sería negativo? I don't like coffee. No me gusta el café. Como estamos utilizando la persona I, el auxiliar es do. I don't like coffee. O también pudiste haber dicho I do not like coffee. Si fuese en pregunta, do I like coffee? Siguiente ejemplo. She sleeps a lot. Ella duerme mucho. Es she, por eso tiene una S, el verbo sleep, después sleeps. ¿Cómo dirías? Ella no duerme mucho. Sería she doesn't sleep a lot. No podrías utilizar don't. Si dices she don't sleep a lot, estarías conjugando el auxiliar de manera incorrecta. La forma correcta es she doesn't sleep a lot. Y recuerda el error que te platicaba hace rato. Un error muy común también sería she doesn't sleeps. Ponerle una S al verbo en la manera negativa tampoco se podría, porque ya estás conjugando el auxiliar. Y la pregunta quedaría: does she sleep a lot? ¿Ella duerme mucho? Otro. You speak English. Tú hablas inglés. ¿Cómo sería la forma negativa y la interrogativa? ¿Cómo dirías tú no hablas inglés? Sería you don't speak English or you do not speak English. Y en la pregunta, do you speak English? ¿Tú hablas inglés? Último ejemplo, John runs fast. John corre rápido. ¿Cómo dirías John no corre rápido? ¿O cómo preguntarías si John corre rápido? La negación sería John doesn't run fast. Y la pregunta, ¿does John run fast?
So, this was Simple Present brought to you by English Dojo. Thank you very much for your time. Have a beautiful day. Hi-ya!